Hello, hello. Hello, teacher. Hey, how are you Hello, doing? good evening. Hello, teacher. Hello, good evening. How is everybody? Fine, thank you. What about you? I'm doing great. I feel happy to be working with all of you one more time. So it's nice. Really, really, really nice. Perfect, Perfect. perfect. I see some people are already connected. That's really nice. That's really nice. How was your day, everybody? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su día? Anybody to So participate? tired, Tired? hard, but fine. But fine. Okay, that's good. That's good. What about for the rest of the people? How was your day? ¿Qué tal estuvo su día? Los demás, cuéntenme. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo cansado? ¿Relajado? Tal vez, ¿verdad? Si no tuvieron muchas ocupaciones durante el día, ¿o qué tal su día? In my case, Teacher, una is pregunta. relax. Relax, Fernanda. Ah, nice. That's nice. That's good to know. Good to know. Thank you. Thank you. Miss Susana, tell me, what's your question? De lo que usted nos envió en WhatsApp, es también como que nos ayuda a formar palabras. O no sé, eso no la vamos a ver, la conjugación. La palabra let's. Del ejercicio que usted nos envió. Que dice let's practice. ¿Sí? ¿Cómo Okay. se utiliza let's? En ese caso, cuando usted dice let's, es como cuando usted da una instrucción a alguien, ¿verdad? Si yo le diera una instrucción, digamos a usted, yo le digo, por ejemplo, stand up. Imagínese que yo le dé una instrucción, ¿verdad? Y le digo, levántese, stand up. O yo le digo, go, right? Por ejemplo, le digo, go to the park. Imagínese que yo le digo, le doy la instrucción, vaya al parque. En ese caso, quien va a realizar la acción sería solo usted, ¿verdad? Porque le digo, go to the park. Cuando anteponemos la palabra let's, en ese caso es para echarme yo en cuenta que también voy a realizar la acción que yo comente, ¿verdad? Si le digo, let's go, es como vamos usted y yo, la persona que está hablando y la persona que recibe la instrucción. El let's se puede acompañar de diferentes verbos, no es solo con ese, ¿verdad? Por eso que en la imagen o en la diapositiva, por ahí nos encontramos esa frase como let's practice, es como practiquemos, ¿verdad? Y practico y practican ustedes también, todos en conjunto, no solo la persona que recibe cierta instrucción. Imagínense si yo le digo, hey, let's stand up, hey, es como parémonos, se va a levantar usted y yo también me voy a levantar, ¿verdad? Si yo solo digo stand up, tal cual, solo una instrucción de ese tipo, solo la persona que recibe o que escucha tendría que realizar esta acción sin necesidad que yo la haga. Eso lo utilizamos en este caso, el let's. Es un conector también, teacher. No, eso no es un conector. No, 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 ese no es conector. No, es esa parte, es esa parte. Cuando se ven los comandos, ¿verdad? Cuando se dan instrucciones, se puede utilizar ese, pero no está en la categoría de conector. Gracias. Bueno, un gusto, un gusto. Okay, I see more people. Veo que más personas se están conectando y eso es bueno. Let's see. What about Miss Elda? Elda Serrano, ¿qué tal su día, Miss Elda? Cuéntenos. Le escuchamos. En español, si gusta, no se preocupe. Hola, gracias. Buenas noches. Pues cansada, la verdad, con sueño. No, Es un hombre. turno súper pesado el día de ayer, pero aquí Serio. estamos. Híjole, híjole, mire, pues, bueno, pero qué bien el esfuerzo, ¿verdad? Le agradezco también el esfuerzo que usted hace porque muy fácilmente usted puede decir, ah, a mí no me voy a conectar, bye. Que se quede De el hecho, eso teacher me ahí hablando. pasó. No, 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 tranquila. De hecho, Se estaba pasa por la mente y es comprensible, pues creo que algunos vienen tal vez de su jornada laboral o incluso, ¿verdad? Los quehaceres y responsabilidades del hogar cansa. No solo porque uno no va a trabajar afuera, uno termina cansado y agotado, pero qué bien que ustedes han hecho el tiempo de estar por acá, ¿verdad? Para seguir practicando y eso es muy bueno, ¿verdad? Les agradezco y sean todos bienvenidos. Miss Zulma Carrillo, what about you? ¿Qué tal su día, Miss Zulma? Chequeé su micrófono por ahí, creo que quizás está apagado.
para poderle escuchar. No, sí, sí, está apagado. Perfecto. Muy bien, teacher, gracias. Oiga, ¿y usted cómo ha estado? Pues bien, contento y con expectativa de estar por acá reunido con ustedes. Ay, qué bueno, qué bueno. Igual nosotros, igual yo así, esperando la hora de conectarse. Va, excelente, qué me alegra, qué me alegra, qué me alegra. Ok, we're about to start on today's class, but before that one, I just want to make like, I just want to check on how many of you already finished on the platform. Antes de iniciar, pues quisiera saber quiénes todavía, para hacer un sondeo, ¿verdad? Para yo tener una idea. Igualmente, el reporte todavía no me lo han pasado, no me lo han generado, pero quiénes todavía están pendientes de finalizar la plataforma. Escuché ayer que algunos dijeron que ya habían terminado, pero todavía está pendiente de finalizar la plataforma, unidad sección 5 y examen final. ¿Quién todavía falta? Veo que Cordelia me levantó la mano, asumo que ella todavía está pendiente. María Luz, muchas gracias. ¿Le falta la sección 5? Ya la inicié, pero sí me falta. Okay. Bueno. Todavía tenemos esta semana, ¿verdad?, para poder completarlo, así que no estamos fuera de tiempo, pero le animo, ¿verdad?, a que lo trabajemos lo más pronto posible. Los demás, asumo que si no me han dicho nada es porque ya han finalizado satisfactoriamente su plataforma, ¿verdad? Y eso es bueno. Qué bien. No estamos a distiempo, ¿verdad? Si a usted todavía le hace falta, démosle, echémosle ganas, que ya la última colita nos queda. Y recuérdese que antes de la última videoconferencia, usted ya debe tener completa su plataforma. No es de esperar el último día y decir, ay, ahora como tuvimos la última sesión, yo voy a terminar la plataforma. No, sino que en este fin de semana incluso usted puede finalizarla, así nos quedamos lunes y martes ya solo con las sesiones en vivo. Así que podríamos trabajar de tal forma. Let me see. The other question, and before I get started, I sent one picture to the WhatsApp group. Did you receive it? Preguntarles por ahí en la tarde, les compartí una imagen, ¿verdad? El grupo de WhatsApp. No sé si la recibieron o si les quedó un poquitito de chance de revisarla. Let's practice. Yes. Sí. Uh-huh. Let's practice, la imagen que les mandé por ahora en la tarde, casi a mediodía, creo que se las mandé si no estoy equivocado. ¿Ok? ¿Verdad? Bien, perfecto, perfecto. La idea de la imagen es que usted viera lo que las personas están diciendo. Igualmente yo se lo voy a mostrar acá, ¿verdad? Pero la idea es que usted también durante el día pudiera ver lo que la persona está vistiendo, hacer una idea de cómo reportarlo, utilizando color y dando muchos detalles. E igualmente, pues vamos a tener una práctica en la cual vamos a utilizar esa misma imagen y lo vamos a poner en práctica, ¿verdad? Así que vamos a ponernos a practicar todo, ¿verdad? Esa es la idea del let's practice, ¿verdad? Que dice practiquemos. Let me get started on this one. For today, we have some information about section number 4. And with this section number 12, we can finish on section number 4. Este día, pues, tenemos la sesión número 12 de nuestro curso del principiante módulo 1. Y con esta sesión 12, justamente, vamos a finalizar la sección número 4 de nuestra plataforma. Recuérdese que el contenido de las sesiones en vivo se ha ido dosificando para que tengamos cabal en la duración del curso, pues, vayamos repasando los temas, ¿verdad? Sin embargo, usted, como ya muchos lo hicieron, ya completaron la plataforma y así es la mecánica de cómo se trabaja en estos cursos. Así que ese día vamos a dar por finalizada la sección 4 y vamos a tener el último contenido correspondiente a esa sección. Y vamos en este caso a ver present continuous yes no questions. Eso, en las clases anteriores estábamos describiendo lo que la persona está vistiendo. Igualmente ayer lo reforzamos y utilizamos también conectores. ¿Qué conectores utilizamos ayer? A ver si se recuerdan. Connect and yes, and thank you so much. ¿En qué contexto o para qué nos sirve el conector and? Si alguien se recuerda, en español, si hubo eso, o si lo puede dar en inglés, magnífico. Si no, en español, ¿para qué nos sirve el conector and? Si lo puedo leer, lo digo.
No, hombre, by memory, by memory. Para conectar dos ideas afirmativas. Ok, afirmativas, ok, perfecto, ¿verdad? Agregar elementos. Tanto nos sirve. Ideas negativas. Podría ser. Podría ser, ¿verdad? La idea es que conectamos dos oraciones o dos ideas que están relacionadas, ¿verdad? Tal vez en eso embarcamos tal vez las dos ideas, ¿verdad? Afirmativo y negativo, porque nos sirve para agregar ideas que están relacionadas, tanto oraciones, frases o palabras también. Para eso nos sirve el conector AND. And what about the other one? ¿Y el otro conector que era but, para qué nos sirve? Para conectar dos ideas diferentes. Exacto, ¿verdad? Siempre nos sirve para conectar ideas, pero en este caso tal vez las ideas no están relacionadas, son diferentes, ¿verdad? Exacto. Como lo vimos ayer, una forma sencilla es tal vez una oración afirmativa y una oración negativa, afirmativa y negativa, ¿verdad? Que no son del mismo tipo, y tal vez así podemos utilizar este conector. Thank you. Perfect, 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 perfect. Thank you so much. For today, we get started with some information and we begin on some information about this. This is part of the section, right? The weather and seasons. Eso es parte de lo que usted ya revisó en su plataforma en la sección 4. Estamos hablando de el clima, ¿verdad? Y las temporadas que tenemos durante el año, ¿verdad? Tal vez en general y las que podamos tener nosotros en el país, ya que a veces no en todos los países se dan todas esas temporadas o épocas del año. Okay. Check on this one, and I have some illustrations for you, and I need your collaboration to discover about the seasons in this case. Right? Tell me, take a look at the picture. Vea por ahí la imagen. Y dígame, what is the season? Spring. Mm-hmm. Thank you. Thank you so much. In this case, we can say it's fall. Fall. Right? It's fall. Right? En este caso tenemos fall. ¿Y qué será fall? Si mencionamos otoño. Fall, otoño. Otoño. Thank you so much. Do we have fall in El Salvador? No. ¿Tenemos fall? No. 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 Right? Not probably not in a specific day, right? Tal vez no tenemos algo tan marcado como otro en otros países, ¿verdad? Que todos los árboles se ponen de acuerdo y toda la cosa. Dígame. Como en los vientos de octubre podría ser, digo. Podría ser. Exacto, podría ser que generalmente el árbol muda sus hojas y toda la cosa. En otros países tal vez es más marcado, ¿verdad? Por ese parte de la naturaleza, ¿verdad? Que ocurre, ese hecho que tenemos por ahí. Pero en este caso tal vez no tenemos algo bien marcado nosotros como spring, pero sí ocurre, ¿verdad? Ocurre tal vez leve, pero tenemos por ahí. Thank you so much. Eso es hablando de la temporada, una época del año. Check on this one. What about the weather? ¿Y cómo será el clima en cuando tenemos fall? What's the weather like? It's cold. Mm-hmm. Thank you. Is it cold? ¿Será helado? Or what's the weather like? It's hot. It's hot. Thank you so much, Julia. Thank you so much for the participation. Let me check on this one. According to the information that we have in the book, when it's fall, it's windy and cold. Tal vez haciendo referencia a lo que nuestra compañera mencionaba, ¿verdad? Que allá por octubre se ponen los vientos de octubre y toda la cosa. Es muy probable, ¿verdad? Que esa sea una similitud con fall que nosotros tenemos, ¿verdad? Que es con bastante viento. A eso hacemos referencia con windy and cold, ¿verdad? Que es helado. Y así podemos describir el clima para esa época, ¿verdad? Para esa temporada. Thank you. Check on the next one. Check on the next illustration. Let me go back to that one. Tell me, what's the season? Spring. Spring.
spring. Thank you. It's spring. Thank you so much. And tell me, what's the meaning of spring? ¿Qué significa spring? Primavera. All right. Thank you so much. Is there a spring season in El Salvador? ¿Será que tenemos primavera en El Salvador? What do you think? Yes, teacher. Yes. No. Or no? Yes. 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 All right. Thank you so much. Thank you so much. It could be possible, right? Could be possible that we have spring. Thank you. And the next question. What's the weather like? It's very sunny. Mm-hmm. Thank you. More comments. Tell me, people, what's the weather like? It's very hot también. Mm-hmm. It's very hot. It's cold. Okay. Let me check on this one. In this case, when we have spring, we can say that warm and sunny, ¿verdad? Cuando decimos warm, podemos decir tal vez un clima un tanto cálido, ¿verdad? No hot, ¿verdad? Porque el hot sería ya de verdad caliente. Tal vez cuando estamos allá por Semana Santa nosotros, ahí nosotros podríamos decir, hey, it's hot. En ese sí podemos ya tal vez utilizarlo, ¿verdad? Que está caliente. Pero cuando mencionamos warm, no llega, no está en ese estado hot, ¿verdad? Sería menos, tal vez un tanto tolerable, ¿verdad? It's warm and sunny. Y es bastante soleado, generalmente, cuando tenemos spring. Thank you. Thank you, thank you. Let's check on the other one. Tell me, people, what's the season? Winter. 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 It's winter. It's winter. Yeah. Thank you so much. It's winter. Thank you so much. Thank you so much. It's winter. And tell me, what about for winter? What's the weather like? Very cold. Like cold, right? Very cold. Thank you. Exactly. It's very cold, and in some countries it snows, ¿verdad? Y en algunos países puede nevar, ¿verdad? It snows. Particularmente esta palabra, si lo utilizamos snow, quiere decir nieve, pero esta palabra funciona como un verbo. Please check on the microphones, people, please. Si me colaboran ahí con el micrófono, creo que alguien se le escucha música de fondo y ya nos estamos llenando de ritmo por acá en la clase. Thank you so much. Thank you, thank you. Muchas gracias por su colaboración. Recuérdense que a veces no es algún sonido que nosotros tengamos a la par, pero el micrófono lo logra captar. Les agradezco mucho, mucho por su colaboración. Thank you, thank you. Check on this one. And as I was telling you, when we talk about snow, we can talk about what falls from the sky, and also we can talk about the action. En este caso nos puede servir para describir tal cual nieve, y nos sirve también para el verbo nevar, it snows, right? People, do we have winter in El Salvador? No. Yes. ¿En el Pital? It's very cold. Right? Yeah. It's very cold. In this case, we have winter, right? Porque tenemos un invierno. Con la única diferencia, exacto. Con la diferencia que acá, it doesn't snow, ¿verdad? Aquí no neva, it rains. Acá nosotros solo tenemos lluvia de la buena, ¿verdad? Y nos convertimos un tantito en Venecia, ¿va? Los canales, ahí ya no nos vamos en bus ni en carro, sino que ya nos toca irnos en canoa, ¿verdad? Así que. Santa Tecla. Teacher, ¿y granizo cómo se diría? Granizo lo decimos hail, ya se lo escribo por acá en pantalla. Sí, hombre, aquí, no solo ahí, en varios lugares, hail. Gracias. Granizo lo mencionamos hail. Y en el caso de granizo, para decir granizo, o sea, el verbo para granizo, solo se aumenta ese también, hail. No, en este caso, déjeme chequear, no estoy 100% seguro si lo podemos utilizar como algún verbo. Déjeme Porque chequear. Porque si entendí bien con nieve.
Sí. Podemos, snow es nieve. Exacto. Si le ponemos it snows, ya lo convierte en verbo, solo la S. Déjeme ver, algunas palabras sí pueden funcionar como verbos, otras no. Solo déjeme ver por ahí si es posible. Hail it, if it hails. Sí, se puede utilizar. Esta palabra sí se puede utilizar también como verbo, que sería granizar. It hails. Y lo utilizamos tal cual, tanto como sustantivo y como acción, ¿verdad? Como un verbo. Mencionar el granizo, las bolitas de hielo, e igualmente la acción, ¿verdad? Cuando estas caen, cuando tal vez generalmente hay una tormenta. Hails. Thanks. Thank you. Okay, my pleasure. Thank you so much. Thank you. Let's see. Let's go for the last one. Check on the illustrations, please, and tell me, what's the season? It's summer. Thank you. It's summer. Thank you. You see the chair, you see the coconut over there, right? And you see the beach and everything. So it's summer. And tell me, people, what's the weather like for summer? It's raining. Very hot. Very hot. It's hot and humid. Right? It's very hot and sunny. Bastante soleado. Sunny. Una particularidad de esta época. Right? It's very hot and sunny. Do we have summer in El Salvador? Yes. Right? Yes. Thank you. Yes, very, very hot. Yeah, very hot. In what month do we have summer? ¿En qué mes más o menos tenemos el verano nosotros? March. Aproximado. March? March, April. Thank you. And sometimes February. And sometimes, right? The weather is crazy. ¿Verdad? Veamos que el clima, por tanto, tal vez... tanto a contaminación y todo eso que nosotros generamos, ¿verdad? Ya está teniendo muchos efectos y hasta ahora se adelanta, se atrasa, ya ni sabemos a veces en qué temporada estamos, ¿verdad? Okay. Es como los vientos de octubre. Cabal. Ya no cae, mira, todo está descoordinado, ya ni los son popos de mayo, hoy vienen otro mes, no. Les vamos a cambiar nombre. Ya no caen en la temporada que se debe, o las chicharras, ¿va? Las chicharras ya no salen a Semana Santa, salen a después, ya ni saben qué onda, pero es posible. Diciembre, ya no hay guerra de esos popos. No, ya no se puede, hoy ya tenemos que ir cambiándoles nombres, exacto. Thank you so much, thank you. Let me see. Let's go over this information. For example, déjeme irme por acá, unas diapositivas anteriores. Por acá, vamos a ver. For winter, hablemos de winter. What clothes do you wear for winter? Imaginémonos que estamos en esta temporada del año, tenemos winter. ¿Qué sería lo recomendable vestir para esa temporada, para ese tipo de clima? Scarf. An umbrella. An umbrella. That is a must. Pero ese es sí o sí. An umbrella. Socks. Sweater. Socks. Boots. Boots. Right. Rubber boots. Right. Hasta podemos poner botas de hule. No solo de la bonita. ¿Cómo dice hule? Thank you. I will write it. Ya se lo escribo. Tank top. Tank top for the winter? Oh. Yeah. Thank you. It's possible, right? If you like the cold weather, si le gusta el clima helado, ¿por qué no? Pues, excelente, ¿verdad? Thank you. It's possible, right? Ahí por ahí les escribí rubber boots, ¿verdad? Que sería el material hule. Que podemos ponernos botitas bonitas, va de cuero y así todos piqueteres y toda la cosa, pero para ese clima podríamos utilizar también las botas de hule, las rubber boots. Thank you so much, that's perfect. Let's go over the next information and thank you so much for your collaboration. Let me go over the other one. What about for summer? What do you wear for summer? ¿Qué podríamos vestir para el verano? Flip-flops, thank you. What else? Shorts.
Swimsuit. Swimsuit. Short. Short. Shorts are possible. Why not? Thank sandals. Cap. Sandals. A cap. It's possible. Split t-shirt. Sunglasses. Sunglasses, right? Because it's very, sunny. Hats. In that case, a tank top. Mm-hmm. Thank you. Swimsuit. Hat. Swimsuit. Exactly. A hat. It's possible, right? Nice. 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 Perfect. Perfect. Shorts. Perfect. Shorts. That's other possibility. Thank you so much. Thank you. Perfect. Sandals. Well, sandals. Yeah. For sure. For sure. Sandals. Sandals is a good option. Thank you. Thank you so much. Now, thank you so much, people, for your participation in the weather and talking about the different seasons of the year. For today, we check on information about the present continuous and specifically about yes and no questions. Check on this one. We have the present continuous in yes, no questions. If you remember, let's do a review. Hagamos un repaso así rapidito antes de pasarnos a las preguntas. What are the elements or what is the order of the elements for an affirmative sentence? Si quisiéramos utilizar el presente continuo que lo estamos viendo para describir nuestra vestimenta, ¿verdad? Si quisiéramos expresar una oración afirmativa, ¿cuál sería el orden de los elementos? ¿Qué es lo primero que debemos incluir en la oración? Subject. The subject, thank you. Right? And what is next? ¿Qué es después del, sujeto? Verb to be. Ah, thank you. And after the verb to be? ING. El ING, ¿verdad? Verb. En este caso, el verbo. Ajá, verb. Verb plus ING. Y complement. Y el complemento. Okay. Thank you so much. Verb plus ing and finally a complement. That's correct. En este caso, como lo hemos estado utilizando solo para describir lo que alguien está vistiendo, ¿verdad? Entonces, hemos utilizado el verbo wearing. Ese es el verbo fijo que hemos utilizado, ¿verdad? Ya va a ver que mañana que nos toca la sección 5, vamos a utilizar el presente continuo con otro objetivo, ¿vale? Y si el verbo puede variar, pero es muy bueno que tengamos claro que necesitamos el verbo to be, a continuación un verbo que va a ir en ing. Okay, thank you so much. And what about for the negative? Negative sentences in the present continuous. ¿Cuál sería el orden de los elementos en una oración en negativo? El primero siempre sería subject. What about, what is next? After the subject. Mm-hmm. The verb. But what verb? ¿Qué tipo de verbo necesitamos ahí? Present continuous. The verb to be. En las negativas nos vamos. Sujeto, verbo to be. Y después del verbo to be, what is next? No. El not. Not, right? The negative element. Excelente. Después del verbo to be, necesitamos un elemento, ¿verdad? Para la negación, que sería not. Y después del not, what is next? ING. ING. The verb plus ING. Exacto. Después del not. Pero podría escribir en la pantalla. Sí, no problem. No problem. Yes, for sure. Okay. No problem. Let me go over that one. Vamos a hacer aquí rapidito. For the affirmative. Le voy a incluir las dos estructuras que estábamos mencionando, ¿verdad? Vamos a necesitar un subject plus verb. En este caso yo voy a poner fijo el verbo wearing, ¿verdad? Porque ese es el que estamos utilizando en estos momentos, ¿verdad? Pero usted tenga la idea, como nos mencionaba Ceci, si no mal recuerdo, un verbo más el ing, ¿verdad? Subject verb, el verbo wearing, y después tenemos un complement. That is how you create an affirmative sentence. What about for the negative? You go like this. You go for a subject. Nos vamos igualmente con un sujeto. Then the verb be. Déjenme ser más específico por acá. Verb be, para que nos quede un poco claro. Verb be, after the verb to be, we have not. Y agregamos el elemento de la negación, not. And then, igualmente, como estamos viendo solo wearing en este momento, por eso lo voy a escribir tal cual, ¿verdad? Pero siempre maneje la idea que en el presente continuo vamos a necesitar un verbo más el ing, en su forma en ing.
And we have a complement. Déjame ver por acá. And then you create a sentence. Ah, y ahí tenemos ya los elementos de la oración, tanto afirmativa como negativa. Por ejemplo, usted puede decir a Francisco, ¿verdad? Francisco is wearing shorts. Y ya tengo una oración afirmativa. Francisco, después el verbo to be acorde al sujeto, ¿verdad? Estamos hablando de él. Francisco is wearing shorts. Y en la negación, seguimos el orden, nada más agregamos en este caso la palabra de negación. ¿Verdad? En este caso, por ejemplo, Silvia is not wearing sandals. Y ahí tenemos ya una oración tal cual, afirmativa y negativa. No, no, no. Is there any question? ¿Alguna pregunta de esta info? Questions, questions. Okay. No, solo agradecerle. Okay. Perfect, perfect. Thank you so much. My pleasure. Check on the structure for the questions. Vea la estructura que vamos a tener en este caso para las preguntas y vea cómo es que son diferentes estas dos. In the question, the order changes. Vea por ahí que el orden, los elementos, manejamos casi los mismos elementos, pero en un diferente orden. Vean las preguntas, en este caso que son de yes, no. Comenzamos con el verbo to be, the subject, then the verb. El verbo igual está fijo como estamos utilizando solo wearing por este momento. Por eso lo he escrito ahí tal cual, wearing. And then you have a complement. And finally, something that is very important, to have the question mark. Algo muy importante cuando usted lo está haciendo de forma escrita es incluir el signo de interrogación. Recuérdese que las preguntas en inglés no llevan signo de apertura, solo el final. ¿Verdad? Así que cuando sea algo escrito, no olvide incorporar el signo de interrogación, porque si no, aunque usted tenga el orden indicado, ¿verdad? Verbo, sujeto, pues el otro verbo en ING, aunque sigamos ese orden, tenemos el signo de interrogación, se considera un error y entonces no es recomendable utilizarlo de esa forma. Okay? And that is the info that we have at this moment. Check on this one. En para el I, si yo hablo de yo, para formar una oración yo diría I am wearing. Pero si hago la pregunta, ¿cómo la formularía entonces? Del orden que tenemos en pantalla. Volunteers. Voluntarios, ¿cómo? Am I wearing? Am I, ¿verdad? Am I wearing? Thank you. La siguiente, you are wearing. What is the question? ¿Cuál es solo vamos a trabajar el inicio de las preguntas. Are you wearing? Thank you. He is wearing. What about the question? Is he wearing? Thank you. Thank you so much. Listen to this one. She's wearing. What about the question? Is she wearing? Thank you. Thank you so much. Check on the other. We are wearing. Question? Are we wearing? Thank you so much. And finally, they are wearing. What's the question? Are they wearing? Thank you. Are they? Thank you so much. That's correct and perfect. Well done, people. Thank you so much. This is the information we were practicing and what you told, ¿verdad? La información que vemos en pantalla es lo mismo que hicimos de forma verbal. Ese sería el orden para formular yes, no questions, utilizando en este caso el presente continuo. El verbo, recuérdese que como lo necesitamos en su forma ING, es el mismo para todas las personas. Lo que usted nada más debe siempre tener en mente es que cuando mencionamos verbo to be, tiene que recordar ya inmediatamente las combinaciones que tenemos para el verbo to be, ¿verdad? Siempre respetando las parejitas, ¿verdad? You are, he is, I am, they are. No se me vaya a confundir y me vaya a decir, are he, porque eso no es una combinación que es permisible, ¿verdad? Así que vea por ahí que respetamos siempre las parejitas del pronombre con el verbo to be. Nada más,
hubo una inversión. Am I, are you, is he, is she, are we, are they. El siguiente elemento, como usted lo ve en estructura, tenemos el verbo en ing, wearing, tenemos un complemento, ¿verdad? Question, le voy a hacer una pregunta, y esto nos va a incluir a todos. Are we wearing uniforms? ¿Será que nosotros en este momento, are we wearing uniforms? ¿Estamos vistiendo uniformes para la clase? No, I wear no. No, I wear no. No. All right, thank you. No, we aren't. No, we aren't. That's a good answer. Thank you, Ceci. That's, I appreciate. Si era personal, ustedes lo hicieron muy bien. Muy bien. Usted me responde, no, I am not. ¿Verdad? Y eso es en el caso personal. Pero si se hace la pregunta en general, are we, tal cual como Miss Ceci no lo mencionó, no, we aren't, ¿verdad? No, no estamos utilizando uniforme, ¿verdad? Nadie tiene uniforme para la clase, ¿ok? Está bien, perfecto. Thank you so much. Check on this one. Vean por acá que tengo algunos ejemplos. Take a look at the picture, at the illustration of this person. Vea por ahí a la persona que tenemos en pantalla, ¿verdad? Y vea la pregunta que tenemos por acá. Voy a seleccionar una persona para que nos lea la pregunta y así podemos incluir a más personas para participar. Let me see. Miss Mayra Esperanza. Necesito su colaboración, Miss Mayra. Si me puede leer la pregunta que tenemos en pantalla, no responderla, solo leerla y después todos como clase la respondemos. He is wearing a black suit. He is o is he? Is he wearing a black suit? Thank you so much. Thank you. Is he wearing a black suit? Check on the last word. Chequemos. Exacto. Thank you so much. Veamos por ahí la pronunciación de la última palabra. Y ahora que ya nuestra compañera nos colaboró a leer la pregunta, ahora colabórenme todos a responder. Is he wearing a black suit? Yes. Yes, he's wearing a black suit. Thank you. Thank you so much. Thank you. That's correct. In this case, we can give a short answer. En este caso, si nosotros queremos dar una respuesta corta, solo podemos mencionar, yes, he is. Y no hay ningún problema, ¿verdad? Ahí estamos dando la información y estamos respondiendo adecuadamente. Si usted quiere dar una respuesta larga, a continuación del yes, he is, ¿verdad? Usted podría responder de esta forma, ¿verdad? Podríamos decir, yes, he is. Y después iniciar otra vez la oración. He is wearing. Y repetir la información que tenemos en la pregunta, ¿verdad? A black suit. O también usted puede responder de esta forma. Ahí tenemos una combinación de respuesta corta más respuesta larga. Otra opción, otra variante que se puede poner es, yes, he is wearing a black suit. Cualquiera de las formas es aceptable para responder. Respuesta corta, solo necesitamos la afirmación o negación, el sujeto y el verbo to be. En este caso, como es afirmativa, puede quedar la respuesta hasta yes, he is. Ya las otras dos versiones podrían ser extras si usted desea dar más detalles de la respuesta. Pero cualquiera es posible. Cualquier opción es posible. Ninguna es mejor que la otra. Ahí como usted quiera utilizarlo. Check on the next one. Vamos a ver la siguiente. Déjeme poner esto por acá. And let's go for the next one. Next question, and I will require other person's collaboration. And at this moment, I need the collaboration of Fernando Sánchez to read on the question. Necesito su colaboración, Fernando, para leer la pregunta que tenemos en pantalla, por favor. Okay. Is he wearing a yellow tie? Mm-hmm. Thank you so much, Fernando. Tell me, people, so, is he wearing a yellow tie? No, he's not. Thank you so much. That's fine. Thank you. Perfect. Remember, in this case, I have the contraction. If you want to give the complete version, it's possible.
Recuérdese que aquí podemos, si usted gusta, yo tengo la forma contractada del verbo to be más la negación. Si usted gusta, puede darlo sin contracción. No, he is not. Es posible utilizarlo de tal forma. O si usted gusta, igual como en la respuesta afirmativa, usted puede dar una respuesta larga. No, he is not wearing a yellow tie. Tal cual la pregunta que tenemos por ahí. Thank you. Questions at this moment? ¿Existirá alguna pregunta del contenido que estamos desarrollando? No, teacher. No. Okay. Perfect. 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 Thank you so much. Let me go over to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Miss Cordelia, dígame, le escuchamos. Sí, fíjese que yo en el ejercicio de lo que estamos viendo ahorita, puse esa afirmación que, bueno, esa negatividad que usted puso ahí, no he is. Pero me sale siempre mala. ¿Será que hay un límite de que uno puede realmente contestar? Porque siempre me sale mala, de hecho. En este caso, no existe un límite para repetir los ejercicios. Nada más como comentario general, animarle a revisar. Primero, si estamos utilizando mayúsculas, así tal cual como ustedes ven mis respuestas, y utilizando la puntuación necesaria, porque eso es algo muy importante que se debe utilizar cuando respondemos. Porque posiblemente, ¿verdad? Y le voy a dar un ejemplo, desconozco cómo usted lo ha hecho, pero puede pasar con varios casos. Imagínese que yo pongo una negativa, ¿verdad? No, y déjeme por aquí cambiar, ¿verdad? Yo lo puse de tal forma. ¿Qué puedo identificar yo? Que en la respuesta, en lo que yo escribí en rojito, no utilicé mayúscula inicial para el no. Igualmente no puse la coma, que es necesario. Y como tercer elemento, yo no puse una apóstrofe, sino que puse una tilde. Por eso pudiera ser que la plataforma lo reconozca como no correcto, ¿verdad? Aparentemente, en la primera versión que yo escribí, utilicé los elementos que se me piden. Ahí se dice, hey, pero si así hago la negación. Nada más animarles para revisar. Uy, perdón, que aquí me comí el hi. Perdón, perdón, perdón. Aquí me comí el hi. ¿Verdad? Así sería la respuesta correcta. No, he isn't. En este caso, revisar si es que no tenemos algún detallito de eso. Igualmente, si el punto es necesario, lo agregamos al final. Y otro comentario en general que a veces puede ocurrir es que cuando comenzamos a digitar nuestra respuesta, a veces sin querer, al inicio yo le agrego un espacio extra. Y eso hace que los caracteres que la plataforma ya tiene específicos cuente como que se agregó algo más y lo pueda poner incorrecto. Imagínense que yo tengo la segunda versión utilizando punto, utilizando coma, la apóstrofe, pero le di un espacio extra al inicio. O a veces sin querer apretamos doble entre palabras, ¿verdad? Y eso nos puede generar una respuesta incorrecta o a veces al final. Entonces son los detallitos tal vez que debemos considerar cuando estamos trabajando en la plataforma. Pero no es que sea que tenga un límite para, por ejemplo, decirle tres veces usted lo intentó y ni modo, ya después de ahí ya no se va a cambiar. Lo único que si usted, ese es el comentario que les hacía ayer, si ustedes ya generaron su certificado, su respuesta no va a sufrir ningún cambio porque su certificado ya se emitió con el progreso que usted tiene. Es decir, que el progreso queda congelado. No sé si será alguno de esos casos, pero usted sabrá por ahí cómo es que lleva su progreso o tal vez si alguno de estos tips le puede servir para solventar la situación de esa respuesta que le aparece como incorrecta. Ok, muy bien, muchas gracias, teacher. Teacher, bueno, una consulta. Dígame. Le escucho. ¿Los foros de discusión son necesarios hacerlos todos? Sí. ¿O solo donde lo pide? Creo que después de cada lección o cada práctica, a veces se sugiere hacer un foro. Igualmente, si tenemos la oportunidad de participar en un foro, se anima a que nosotros participemos, ¿verdad? Porque ese es el objetivo de obtener, de tener práctica extra, y también usted puede ahí tener una práctica que es, ¿cómo se llama? De producción. ¿A qué me refiero con esto?
que en la plataforma usted va a responder utilizando la estructura correcta, pero en los foros usted puede utilizar el idioma de una manera más espontánea, porque ya sea que a usted le toque escribir información o le toque grabar, ¿verdad? Y eso va a ser su propia creación hasta cierto punto. Por eso es que se recomienda trabajar en todos los foros. Ok, gracias. Bueno, gusto. Ok, let's continue. Continuemos por acá. Check on the info. Vamos a seguir por acá con información. And let's do a quick version. Tell me, is she, take a look at the picture. Is she wearing a flowery dress? What is the answer? ¿Qué pudiéramos responder? Vea la pregunta. Yes. Ajá. Yes. 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 Yes, she is. Exactly. Yes, she is. Thank you. Mm-hmm. That is the short answer. Affirmative short answer. Perfect. Is she wearing high heels? Yes. No. She isn't. Right? No, she isn't. No, ella no está vistiendo. She is wearing black shoes. Black shoes, right? Black shoes, right? Ella no está vistiendo, utilizando en este caso tacones altos. High heels. No, no, no. Right? No, she isn't. Thank you. Check on the next one. Two ladies in this one. Are they wearing skirts? Yes, they are. Teacher, ¿puede volverlo nuevamente al que estaba, por favor? Yeah, no problem. Yeah. Yes, yes, yes. Mm-hmm. Gracias, ya le tomé captura, gracias. Okay, no problem, my pleasure. Going back to this one, are they wearing skirts? The answer, yes they are, ¿verdad? Sí, están vistiendo faldas. Vemos ahí en la ilustración, hey, yes they are, thank you. Are they wearing raincoats? What do you think? No, they aren't. No, they aren't. No, they aren't. Aren't, right? No, they aren't. Thank you so much. Perfect, perfect. That's fine. Thank you. Questions at this moment? Preguntas hasta este momento? Hi, teacher. No, all right. Thank you. Thank you so much. Now, teacher, what, tell me. Raincoats? Raincoats? Mm-hmm. What's the meaning? In that case, it's not like a... it could be like... Not like a sweater, but it's something specifically for the rain, right? For example, if it is raining, sometimes you wear this one to protect yourself from the water. ¿Verdad? No es tanto un abrigo, sino que puede ser como una chumpa, tal vez que nosotros conocemos, ¿verdad? Que es impermeable y nos protege del agua. Exacto. Exacto. Thank you. Thank you. My pleasure, mister. Now, we're going to skip this one. Vamos a saltarnos esta pequeña práctica para que podamos trabajar en grupo. Si nos vamos acá a la imagen que ya tenemos en pantalla, que es la misma que en esta tarde, pues yo les compartí. What is the practice this moment? Como todos tenemos acceso a la práctica a través del grupo de WhatsApp, y si no la tiene, tómele captura en este momento, ¿verdad? Para que se tenga la referencia. ¿Qué vamos a hacer en pequeños grupos? Vamos a tener aproximadamente, déjeme ver el tiempo, aproximadamente 8 minutos, ¿verdad? Para trabajar en formular yes, no questions. ¿Cómo la vamos a hacer? Vamos a iniciar con is. Vamos a seleccionar un nombre de las personas que vemos en pantalla. Por ejemplo, yo veo, is Mia, déjenme ver por acá, is Mia wearing, y acá yo voy a incluir un artículo. El compañero o con las personas que, con quien usted trabaje, va a identificar a la persona, va a escuchar la pregunta y va a dar una respuesta, ya sea afirmativa o negativa, en base a lo que se le pregunte. Por ejemplo, si yo le digo, is Mia wearing sunglasses? ¿Cuál sería la respuesta? No, she's not. No, she's not. Ajá, thank you. Is Peter wearing shorts? No, he's not. Is Paul wearing a belt? Yes, he is. Yes, he is.
Yes, he is. Yes, he is. Thank you. Is Tina wearing a green skirt? Yes, she is. No, she isn't. It is a skirt. Sí, es una falda, pero no es verde, es negra. She is wearing a skirt. Me confundí. Excelente. Esa era la idea, agarrarlos en curva. ¿Verdad? Eso vamos a hacer en nuestra práctica, ¿ok? Les voy a agregar acá rapidito a un grupo para que podamos practicar. Y vamos a tener aproximadamente unos 8 minutos, ¿verdad? De 6 a 8 para que nosotros podamos practicar. Escoja las personas de la imagen y hágale preguntas a su grupo, ¿verdad? Y le van a responder afirmativo o negativo y vamos también alternando, ¿verdad? Yo pregunto, los demás responden, después otra persona crea otra pregunta y así sucesivamente hasta que el tiempo se agote y yo les notificaré por ahí, ¿ok? Let's get started. Vamos a iniciar and let's do a nice job, everybody. Thank you so much. Hola. ¿Empezamos a hacer preguntas? Claro. Usted primero. Okay. Is Mia wearing sunglasses? No, she's not wearing sunglasses. Mm-hmm. No, she's not. Huh? Thank you. Is Peter wearing red shoes? No, he's not wearing red shoes. Thank you so much. Just double check on the question. Nada más para ayudarles por ahí. Recuérdese que en la pregunta, como nos referimos a un artículo en plural que sería shoes, el uso del a no es necesario. Is Peter wearing red shoes? Y de ahí la pregunta, estamos bien. Thank you. Continue like that. Les animo a que sigan practicando y vamos bien. Traten de alternar. Así también otra persona pregunta y los demás respondemos. Thank you. All right. Okay. Yes, he is right. Is Carla wearing a pants? No, she is. Wearing pants. Uh-huh. Because it's plural. Recuérdese que pants es plural. No necesitamos el A. Okay. Thank you. Mm-hmm. Wearing pants? No, she's not. Mm-hmm. No, she's not.
Okay. Okay. ¿Quién según? Okay, okay, entonces sería café inglés, ¿cómo es? Brown. 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 Jackie is wearing. Is Jackie. Ah, eso quería preguntar, si el nombre es antes o después. En este caso, el nombre sería, toma la misma posición del pronombre, como lo vimos en la diapositiva anterior, que decíamos, he is she, entonces siempre mantenemos el verbo to be en la forma inicial, en la primera posición, y después el nombre, ya sea propio de la persona, pues si ya sabemos a quién nos referimos, utilizamos el pronombre. En este caso, el nombre is, y decimos el nombre de la persona. Oh, ok. ¿Mm? Entonces sería, is Jackie wearing a brown? A brown, ajá. Pants. Brown pants. En ese caso, como brown es plural, pants, no necesitamos okay, el pants. A. Brown pants, ajá. ¿Y brown cuál pants sería la respuesta? Yes, she is. Is. Yes, thank you. Continue like that. Sigan trabajando, lo estamos haciendo bien y así formulamos preguntas. Tenemos aproximadamente 3 minutos, así que traten de alternarse. Thank you so much. Okay. Thank you. Ok, voy yo. Yes. Is Mia wearing a sandals? No, yes, she's creo. Creo que sí. Sí, sí, ¿verdad? Yes, she is. Sí, sí. Yes, she is. Thank you. Check on something. Recuérdese que el elemento, como es plural, en la pregunta no necesitamos el A. Is she wearing sandals? Okay. En ese caso, el A no lo necesitamos. Thank you. Continue. Okay, thank Hagan you otra pregunta. My pleasure. Teacher, traje de baño, swimsuit. Suit. Ah, swimsuit. La I no suena en ese caso. Swimsuit. Ah, ok. Gracias. Okay. Okay. Is Paul wearing a cap? No, he isn't. Thank you. Thank you so much. Continue like that. Sigan trabajando y siguen haciendo preguntas. Muy bien hecho. Thank you. Is Peter shoes? Is Peter wearing shoes? Is Peter wearing a shoes? Mm-hmm. Yes, he is, right? O respuesta completa, yes, he is wearing shoes. Shoes. Es posible. Thank you. Okay. Other person. ¿Alguien más que formule otra pregunta? Muchas gracias. Is Peter wearing clock? Reloj sería watch. El clock watch es el que nosotros ponemos en la pared. En ese caso, okay, watch es el que nosotros utilizamos. Ajá. Ok, is Peter wearing No, he is not. Okay, thank you. Perfect. Okay. Continue alternating. Okay. Sigue alternando. Tenemos aproximadamente 1 minuto, así que les animo a que sigamos practicando. Thank you so much. Okay. Igual que el scare me tomó de improviso el profe. Ah, no, ya. No, para nada. Esa era trampa. No, con el blues. Perfect. How are you doing? No, ahí teníamos nada más la duda de cómo se decía el chaleco. En el chaleco. Caso de Mía. Ah, de Mía. Lo decimos vest. ¿Verdad? Que es chaleco formal, yo le estaba diciendo. A mí le aparecía en el traductor como jacket. Chaqueta. No, es informal. Sería chaqueta. Ajá. Y recuérdese que en este caso el ves es con V. Si usted ha visto el adjetivo como mejor, es con B, ¿verdad? Ves. Es decir, es mejor. Ves. Uh-huh. Pero en este caso el chaleco lo decimos ves con V. Ves. Uh-huh.
yo le pregunté que si era un blue vest. y lo agarré en curva. Con trampa, sí. Sí. No, se la pensó. Esa es la idea, ¿verdad? Que también nos vayamos por ese, agregando ese elemento del color, porque nos puede agarrar en curva, ¿verdad? Pero bien hecho, excelente. Sí. Thank you so much. Did you have the chance to practice? ¿Ya tuvieron la oportunidad de preguntar por lo menos una o dos veces cada una? Yes, sí. Okay. Perfect. Thank you so much. We return to the main room. Regresamos a la sala principal. Muchas gracias. Thank you. All right. Thank you, everybody, for your participation in the breakout rooms. I was checking on you, and you're doing nice. Just remember the use of our and when it is necessary. Nada más como un comentario de retroalimentación general. Recuerde, si hablamos de un elemento que es plural, no necesitamos el a ni el an. Si hablamos de un elemento que es singular, ahí sí necesitamos utilizar cualquiera de los artículos basado en la pronunciación de la siguiente palabra, ¿verdad? Así que nada más para que lo tengamos en consideración, pero lo estamos haciendo muy bien al formular preguntas y también al dar una respuesta, ya sea afirmativa o negativa. Así que bien hecho. Les felicito. Because of time, people were going here and we continue tomorrow, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo nos quedamos hasta acá y continuamos mañana a la misma hora y comenzamos con contenido de la sección 5, así que espero que estén afilados con el tema, que mañana tenemos práctica de eso, ¿ok? Have a good night, people, and see you tomorrow. Thank you. Thank you. Good night, everybody. Good night, teacher. You. Good night.